Amigas y amigos, bienvenidos a Nos Toca la Predicción de Acuario para la semana que comprende del 18 al 25 de enero. Acuario, en esta semana tú te vas a sentir un poco solo. Mira, la primer carta que nos sale, la carta síntesis, nos sale el ermitaño, la soledad, un conocimiento que tú aprendes, valga la redundancia, que tú recibes, pero en la soledad, en la meditación. Acércate a la luz de Dios, acércate a la meditación. Si de verdad te sientes solo, si estás pasando por alguna situación difícil emocionalmente, mi vida, acuérdate que tú estarás solo físicamente, pero espiritualmente jamás estás solo. Dios está contigo, entonces acércate a la oración, que toda esta situación te sirva de un aprendizaje, de un conocimiento espiritual, precisamente para descubrirte internamente, cambiar las cosas que tengas que cambiar y mejorar todo lo que puedes mejorar. En el dinero ahorita vas a estar un poco atoradito, en las emociones, como te digo, nos sale las de copas invertido, hablándonos de problemas, llanto, soledad. Ten paciencia, mi vida, esto es momentáneo y a lo mejor hay muchas cosas, porque al lado te sale el juicio, que sí están sucediéndote y tú no estás valorando porque tú estás idealizando la situación, porque tú quisieras que las cosas fueran de otra manera. Y al final no estás valorando lo que sí te está pasando y lo que sí estás teniendo, mi amor. Acuérdate que la gratitud genera más gratitud y atrae más de todo aquello que precisamente nosotros agradecemos. Entonces, ten gratitud, mi vida, relájate. Las cosas van a mejorar. Esta semana, insisto, es una semana difícil. Nos salen más copas invertidas, nos sale la justicia invertida, nos sale el 3 de bastos invertido, el vale de copas, el vale de espadas y el 3 de copas en postura correcta, pero los valets de manera invertida. El 3 de copas, que sería la carta final de esta línea, nos está diciendo a la letra conclusión, consuelo, curación, resultado satisfactorio. Entonces, mi vida, como te decía en la línea de arriba, valora lo que sí tienes, relájate. Sé que ahorita te sientes solo, que te sientes un poquito apachurrado, pero las cosas no van a seguir así. Y acuérdate que también, si tú quieres que tu pareja sea más cariñosa, pues tú sé más cariñosa. Si tú quieres que tus amigos sean más generosos, pues tú sé más generoso. Acuérdate que todo aquello que tú vas a pedir que los demás te den a ti, empieza por tú dárselos y de esa manera pugnamos porque precisamente en ellos nazca más esta situación del darte, del apoyarte, de escucharte, de estar ahí para ti. En las cartas consejo, la primera carta nos sale el 5 de bastos. El 5 de bastos nos sale invertida diciéndonos contradicciones, complicaciones, precaución contra la indecisión. Después nos sale el sol también nos sale invertida, que nos dice infelicidad, soledad, planes anulados, falta de amistad. O sea, es lo que te digo, tú te sientes así, pero después fíjate cómo te sale el sacrificio, el colgado, el apostolado, invitándonos a que tú te sacrifiques más, tanto por ti, para hacer cosas buenas y prudentes para ti, para tu salud, etcétera, como sacrifícate más por todas tus amistades y por todos los que amas y esperas que te rodeen para bien, lo que te decía desde el inicio. O sea, si yo quiero que la gente sea más cariñosa conmigo, pues yo tengo que empezar siendo más cariñosa. Si yo quiero ser que la gente sea más alegre conmigo, pues yo tengo que ser más alegre primero. No al revés, no es de que esas cosas se pidan o se exijan, es que uno tiene que pregonar con el ejemplo. Verás que de esa manera todo lo que tú anhelas te va a salir y te va a salir estupendamente bien. Y la última carta nos sale el 2 de oros. El 2 de oros nos está diciendo dificultad en el lanzamiento de nuevos proyectos, aparición de situaciones difíciles, nuevas complicaciones. Entonces, mi amor, acércate mucho a la oración. Me gustaría que esta semana trates de conseguirte un cuarzo lila o morado y que cada vez, y que lo programes. Acuérdate, hay que lavarlo toda una noche, lo programas y pídele a ese cuarzo que te ayude a transmutar toda esa tristeza, que te ayude precisamente a acercarte a tu intuición. Tú eres muy intuitivo. También consíguete una veladora lila o morada, más o menos como de este colorcito, y pídele mucho a tu ángel de la guarda. A veces tenemos, nuestro ángel de la guarda es un ángel particular que nos fue asignado
personalmente por Dios para que nos cuide. Y a veces lo tenemos muy abandonado, entonces acércate a Él, invócalo a Él, pídele a Él que te guíe, que te asesore en toda esta situación. Tú no estás solo, tienes a Dios, tienes a la Santísima Virgen, tu ángel de la guarda que te cuide y que te protege. Entonces, en realidad lo que pasa es que nosotros no los queremos ver o no los percibimos, pero ellos ahí están. Pídele a tu ángel de la guarda con tu veladora morada, invócalo. Y pídele a Él que te ayude, que te guíe, que te ayude a no sentirte solo, a tener la intuición y la inteligencia para resolver todas las cosas que se presenten en tu vida de una manera suave y maravillosa, tanto para ti como para todos los que te rodean. En las cartas consejo de los ángeles, mi querido Acuario, Azurete dice: el resultado que deseas se presentará en el futuro cercano. Ten fe y paciencia, no fuerces las cosas para que sucedan. Te digo que esto nada más es una rachita, todo se va a resolver pronto. Gracia y Antonieta te dicen: para que sane esta situación, escucha con compasión el punto de vista de otra persona. Ópalo nos dice: tus hijos en la tierra y en el cielo están felices y bien cuidados por Dios y por los ángeles. Te digo que tú no estás sola, mi vida, tú no estás solo. Maya te dice: la educación y los estudios benefician a tu misión y a tu crecimiento personal. Los ángeles te ayudarán y te guiarán en este proceso. Bueno, mis queridos Acuario, si estos videos les gustan, por favor, no olviden darle like y no dejen de suscribirse aquí a su canal de Cabe Esotérica. Les mando un beso, linda tarde, bye. Les estoy ofreciendo taroterapias. ¿Qué son las taroterapias, Vane? Mira, por lo general una lectura de tarot nada más te avisa: tienes este problema, tienes esta circunstancia energética, o esta enfermedad, o esta salación, o esta complicación, etc. Y no te dan más remedios. Y los remedios, los rituales y todo eso te los darían aparte, y obviamente cada uno con un costo exorbitante, o incluso te van a salir con que tienes tal situación y para que yo te la resuelva o para que yo te encienda la veladora, son otros 1,000, 8,000 más y te sacan ahí horrible el dinero. Una taroterapia integral te maneja desde la lectura del tarot conforme se va dando la lectura, los rituales, las armonizaciones y los hechizos que vayas necesitando. Como siempre se los digo en este canal, todo es de magia blanca, es decir, todo es para tu bien, para tu salud, para recobrar tu matrimonio, para recobrar la salud, la abundancia, todo para bien tuyo y de las personas que estés preguntando durante tu taroterapia. Todo englobado en el mismo costo y enseñándote para que tú lo hagas. A partir de septiembre, costo preferencial, $30 o $300 mexicanos. Como vemos, de todas formas es un costo súper accesible. Verdaderamente sigue siendo un precio preferencial para ustedes porque quiero que sin importar la situación en la que estés o en donde estés, puedas y te alcance para tener tu taroterapia y accesar a esta ayuda que les estamos brindando con todo amor.